Bienvenidos y bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll. Volvemos a este pequeño habitáculo donde se prepara todo lo que es nuestras emisiones radiofónicas y televisivas, como esta que te vamos a ofrecer esta semana, donde tendremos a Coyote Sora, una banda sevillana que tuvimos la oportunidad de hablar con su bajista en la última visita realizada por la banda Reincidentes a Lanzarote, y que venía como técnico de sonido. Oiga, había que aprovechar el momento y entrevistar a la banda. Coyote Sora es una banda de rock que nace en el año 2018, poco después de que Candy Murillo, guitarra y voz, abandonara su formación de toda la vida, Reincidentes. Le acompañan en este proyecto otros veteranos de la escena sevillana: Manuel Escasena, batería; Nayo Bujol, a la segunda guitarra; y Daniel Risco, al bajo. Con evidentes influencias de bandas como Los Enemigos o Lagartija Nick, el cuarteto ejecuta un rock potente y maduro, con unas letras que muestran su conciencia medioambiental. Coyote Sora bebe de los manantiales de la honestidad, de la intensidad y de la experiencia adquirida tras muchos años en la industria del entretenimiento, en los que cuatro elementos por separado, aunque siempre muy conectados, han dejado su huella artística de muchas maneras. El nombre de Coyote Sora surge de una lluvia de ideas. Para dotarlo de contenido, se nos ocurrió inventarnos una trama de ficción que reflejase algunos conceptos que revolotean en nuestro pensamiento. En el marco de un viaje a México y con ánimo de reivindicar la feminidad, aparece el personaje de esta historia, una mujer que, conocedora del medio y elevada a la condición de superheroína, guía y ayuda a grupos de inmigrantes que, en busca de una vida mejor, son abandonados a su suerte por las mafias que operan en el contorno de la frontera mexicano-estadounidense. Una crónica de solidaridad y superación con la que nos sentimos plenamente identificados. Empiezan a grabar sus primeros temas a finales de 2019 en su propio estudio, Sora Studio, el mismo lugar en el que, ya entrados el año 2020, realiza las mezclas Alfonso Espadero, para posteriormente masterizarlos por Jordi Gil en los estudios Sputnik. Por fin, en noviembre de ese año 2020, en plena pandemia sanitaria, lanzan un primer sencillo titulado Sin Saber Lo Que Falta, al que se van sumando otros seis a lo largo de todo 2021, y es hasta abril de 2022 cuando publican el mini LP Futuro Incierto, que aglutina esas siete primeras canciones con la distribuidora digital BeatClub. Una vez finalizado ese proceso y con las limitaciones impuestas por la situación sanitaria, por fin atenuadas, debutan sobre el escenario en mayo de 2022 en el Cosmos Factory Club de Las Cabezas de San Juan, y poco después en la sala Palo Palo de Marinaleda, donde les acompañan los malagueños Mágicos Cabrones del Ruido, con quienes repetirían precisamente en Málaga ya en noviembre. Antes de concluir 2022, sacan un nuevo single llamado Búfalos, que en realidad incluye tres temas y que sirve de antesala a su estreno en Sevilla capital, que tiene lugar en la sala Eve dos días antes de Navidad. A la vuelta del año, visitan igualmente Granada junto a la banda local Ganser. Desde de allá, 2018, empieza esta aventura musical. ¿Qué nos puedes contar de Coyote Sora? Bueno, hola, buenas tardes. Soy Nacho, de Coyote Sora, como bien ha dicho Jonás. Y nosotros nos formamos en el año 2018, cuando Candy todavía seguía en Reincidentes. Empezamos la banda como unos amigos que, bueno, queríamos tocar y empezamos a hacer canciones. Se unió también Dani, que es el bajista y que es el técnico de luces también de Reincidentes. Y bueno, empezamos a hacer canciones, nos hicimos nuestro estudio. Y bueno, actualmente hemos sacado un mini LP que se llama Futuro Incierto. Hemos sacado un primer EP que se llama Búfalos. Hemos sacado un segundo EP que se llama Metrópolis. Y estamos ahora presentando las canciones y haciendo los primeros directos por toda la península y por todos lados donde nos quieran
llamar. Sí, bueno, deseando. Estamos hablando de un estudio que a su vez se llama Sora Studio, que es donde empezaron a conformar lo que es el esta nueva banda, como bien decía, un disco, dos EPs en la calle, pero que han utilizado también la fórmula de ir presentando, digamos, single a single cada uno de los temas, y en plena pandemia, ¡puf! Primer tema, cuando todos estábamos ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Que ustedes vengan a por todas. Sí, la verdad es que nos cogió la pandemia en la mitad del estudio, aprovechamos para terminarlo y fuimos sacando el primer EP, que son 7 canciones, que es Futuro Incierto, fuimos sacando primero canción a canción, 7 singles, y luego lo unimos todos en un EP. Y bueno, en cuanto pasó la pandemia y estaba ya todo formado y preparado, hemos ido empezando a tocar y estamos en ello ahora mismo. Claro, bien. Supongo que claro, la pandemia a todos nos hizo un puff, un corte ahí abismal en cuanto a ya no solo en grabación, sino en la propia promoción del directo. Pero ahora mismo ya han presentado ese, tanto el disco como esos EPs en directo. ¿Cómo ves la aceptación del público? Sobre todo, igual teniendo a alguien que provenía de otra banda como Residente, pero que no tiene absolutamente nada que ver el sonido de Coyote Sora con lo que anteriormente hacía. De momento estamos recibiendo muy buenas críticas, pero sí es verdad que estamos tocando menos de lo deseado. Estamos hablando con muchas personas que son del entorno y bueno, estamos ahí a ver si va cuajando y empezamos a rodar más realmente. Sí, porque a ver, hay un problema crónico actualmente en lo que es las bandas, no digamos nobles, sino digamos bandas nacionales. Parece que no tienen tanta posibilidad de tocar en, tanto en locales como festivales, pero cuando tienen esa oportunidad, la gente a veces no tiene esa respuesta que uno espera que sí tenga para acudir a los conciertos. ¿Sufren ese problema o por el momento esos pocos conciertos que han dado tienen esa aceptación de ese público? Falta aceptación. Ahora mismo, digamos que la música que se consume son los grupos, digamos, veteranos, grupos nobles o grupos nuevos, hay muchos, pero hay poca demanda de ellos. Y hay muchos tributos, y los tributos llenan todas las salas, y los grupos que hacen música propia, pues no llenan las salas. Hoy en día cuesta llenar una sala, no vamos a negarlo. Nosotros tenemos mucha fe y vamos a seguir intentándolo, y bueno, ya iremos teniendo nuestro público. Sí, yo imagino que igual ese suspiro no se escuchó, pero cuando nombraste lo de las bandas tributos y que al final llenan más que lo de las bandas que realmente hacen su propia música, se parte la cabeza y los cuernos, como se suele decir habitualmente, en hacer su propia música y luego no tengas ese reconocimiento, pero sí otras bandas que luego no nos aportan más allá de lo que las bandas originales sí aportaron y se ven ahí como en ese limbo de, oye, pero ¿en serio esto funciona de esta manera? ¿O hay que pegarle o fustigar a alguien para que nos hagan caso? La verdad es que es un tema delicado, porque yo tengo muchos amigos, tanto técnicos como músicos, que viven de los tributos. A mí personalmente respeto todo lo que se haga, pero creo que, como está pasando en España, ¿no? Que los ayuntamientos incluso hagan festivales de grupos tributos, pues no me parece que va en contra de la creación, sí, de la cultura, ¿no? De la creación en general. Entonces, ahí no sé cómo se va a solucionar eso. También sabemos que el rock no vive sus mejores momentos. Somos una generación de una edad mediana, 40 largos, y entonces falta público joven para poder hacer conciertos y que la gente joven tenga ganas de ir a conciertos de grupos nuevos, ¿no?
Hombre, igual en cierta medida o manera, hombre, no quiero decir que seamos los culpables de eso, pero igual deberíamos de buscar la fórmula de llegar a ese público joven para que realmente entiendan que la música rock no se basa en componer todo, pero no es lo mismo el componer para una guitarra, para una batería, para una voz que no utiliza ningún tipo de efecto, sino ser realmente lo que está arriba es lo que hay. O sea, no hay más florituras que puede ser otras bandas que sí, que como el reggaetón, otras historias que sí lo hacen. Hablabas antes de veteranos, o sea, aparte de todo eso, son músicos que no empezaron ayer. Ustedes son músicos que llevan un montón de tiempo haciendo música, sí. Y son veteranos dentro de lo que es hacer el rock and roll, aunque sean una nueva banda. ¿Habría que buscar alguna fórmula? ¿Existe la fórmula secreta para que los jóvenes nos sigan también de la misma manera que siguen en la radio fórmula? ¿O cómo lo podemos hacer? Dime la verdad. Ojalá tuviera esa respuesta. ¿Verdad? Si la tuviera... No lo sé. Realmente es otra época. Nosotros hemos vivido una generación que había mucho rock y ahora pues la gente joven tiene otras inquietudes, ¿no? Y otro, no solo el reggaetón, ¿no? Sino trap, hip hop, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo confío en que la nueva generación confíe en sus abuelos y vuelva a escuchar algo de rock. ¿Está llamando ya señores mayores por la cara? Yo soy abuelo, así que por eso confío en que mi nieto... Bueno, pues a tu nieto vete inculcándole así poquito a poco. A ver, yo tengo dos hijas y sí es verdad que le he ido inculcando, que luego tienen sus propios gustos musicales, evidentemente, pero siempre le vas inculcando ese poquito de rock para que, coño, no se pierda la esencia de la buena música. Que para ella su buena música a lo mejor será otra, pero la nuestra es la de verdad, la de ellos. Ya, bueno, ya ves, esa es otra historia. Ya. Eso lo dices tú, pero tu hija no dice eso. No, ni de casualidad. Oye, pues Nacho, muchísimas gracias, tío, de verdad, de corazón, de haberte tenido aquí, aunque vengas con estos, ¿cómo se llamaban estos pibes que viene acompañando? Los que no me acuerdo el nombre ahora. Ah, Reincidente, creo que. No, pero de verdad, gracias por habernos también dado este huequito para hablar de Coyote Sora y darlos a conocer, porque de verdad, te lo digo sinceramente, no tenía conocimiento de la banda. Me dijo Kiki, dice, escúchalo porque verás tú que te van a gustar. Y de verdad, gustan y son bastante, bastante buenos. Gracias a vosotros. Para mí ha sido una sorpresa que me dijeras el otro día, oye, ¿te puedo entrevistar? Ahora lo que hace falta es venir para acá. Ya te lo dije, tío. Ahora acá con Lolo, que es el que manda con el rollo, tío, y a ver si cuadra la historia, tío. Pues ojalá, un saludo para todos y nos vemos pronto. Seguro que sí, hombre.